Hola, muchísimas gracias por la invitación. Hola, qué linda tu hija y tu hijo. En realidad tienes una casa hermosa y nosotros encantados de estar aquí con ustedes. No, y son contentísimos. La verdad es que es la primera vez que venimos de invitados, así que estamos aquí. Y dicen que va a ser la última. Nos hemos demorado, la verdad, en invitarlos. Una pareja en televisión, obviamente, pareja como compañeros. Claro. ¿De cuántos años? 12 años. Ya, 12 años. ¡Wow! ¡Nos superan! Nosotros tenemos 11 años de casados. Sí, imagínate. Somos compañeros en la compañeros, en el programa. Compañeros. Ella está casada con otro. Amor, tengo malos ratos, pero jamás malos. Claro. Felizmente se casó con otro. Porque yo no lo hubiera aguantado. Allá se fregó el otro. Mi querido Presidente fue compañero mío así en cable, pero eso vamos a hablar después. Tenemos un programa divino, así que los invito a que pasemos el comedor. ¡Vamos! ¡Ah, perfecto! ¡Vamos! Seguimos en la escenografía. Seguimos en la casa de los Andrade, pero cambiamos la escenografía. Como sí. Yo soy la más pequeña, yo debería sentarme en la cabecera. No, niña, para tener no, niña. Dicen que en la cabecera paga el que paga, el que va en la cabecera. En la cabecera es el que paga, el que invita. Oye, esto, hoy día quisimos poner la escenografía, cambiarla. Esa es la cámara la que está ahí. Es más, no sé por qué no está puesta la mesa. ¿Por qué no está puesta? Porque la comida viene después del corte que vamos a tener. Para poder conversar. La gente que nos está viendo en este momento comparta nuestro programa y al compartir nuestro programa está participando por una tanqueada en Petronilla. ¿Quién le viene a ustedes tanquear su camioneta? Por favor, claro, pues. Yo sí necesito, es más, estoy sin diésel en este momento. El combustible que une al Ecuador. Y también, si comparte, se gana 2 entradas a Cinema. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué es lo mejor que le pudo pasar? ¡Me encanta! ¡Así que sí! ¡Me encanta! ¡Es lo mejor que le pudo pasar en los cines! ¡Eso! ¡Muy bien! Oye, ella recibe regalías, creo, también por la... Sí, recibe imagino. Un chequecito. Está bien. En realidad, Polita es parte del programa y ella cumple con su personaje. Me siento rara aquí. Va a hacer preguntas. Nosotros podemos bien decirle a ella, mira, va a venir Marcelo Cornejo, él es así, así, asado, le puedes preguntar esto, va a venir Magacha, así, pero no. Queremos que sea ella y que haga sus preguntas infantiles, libre. Como por ejemplo, ahorita les dijo que están casados. Sí, claro. Me encanta. No. Siéntate libre de preguntarme lo que quieras. Sí, a mí, okay, vamos a empezar. Y para mí, pregúntale a ella lo que quieras. Corrigía y aumentaba mi gusto. Bueno, a los dos lo conozco de años. A Magacha yo la entrevistaba cuando fuiste candidata a Miss Ecuador, sí, sí, que las entrevistaba todos los días. Y Marcelo, bueno, fuimos compañeros en un canal que está pasando por un momento un poco complicado, Cable Deportes, Cable Visión. Y ahí tú conducías Vida Actual con Carlita. Con Carla Sala. Ahí arrancó en realidad mi vida en la televisión. ¿Cuándo eras joven? Cuando era más joven de lo que era. Incluso hoy tienes más pelo, déjame decirte. No. Es que ahora se lo siembran. Claro. No digo que sea tu casa, pero yo conozco amigos y compadres que se han sembrado pelo. Yo me he sembrado pelo y papas también aquí, mira. No, ¿tú qué sembraste? Yo me sembré aquí en las entradas. ¿En serio? Sí. Yo lo dije de broma. Sí. ¿Ah? ¿Te dolió? Sí. Solo cuando me lo hicieron. No, ¿sabes pero que no? Te sacan de atrás. Supuestamente, sí. Te sacan de atrás. No, eso vale oro. No, pues sí, cada pelo cuesta como $20, ¿estás loca? Es más, cuando me arrancan uno, se endeudan. Yo prefiero gastar plata que darme calvo. Oye, ¿sabes qué? Me están llamando la atención porque los invitados tenían que sentarse aquí porque la cámara estaba... Ah, pero nos cambiemos, ¿no? ¡Dale la silla! ¡Vamos a la música! No pasa nada. La cámara suelta, Polita, por favor. Esta es la diferencia. Primero yo me puedo sentar en la cabecera. Oye, pero me dicen que me siento aquí. Sí, está bonito, está bonito. Ahí estamos bien. Hoy se ve lindo. Y mira todos los mensajes que la gente está como loca. Bueno, aprovecho yo de aquí, leo un poquito, mira. A ver. Eli López, saludos a Magachi y Marcelo, los veía cuando empezó el Club de la Mañana. Claro, gracias. Cristina Guamán, hola mi querida Gaby, un saludo para Magacha desde Cuenca. Erika Quiñones, yo quiero esa tanqueada en Petrol Ríos, así que tienes que compartir en este momento. Mayra Pincay Solórzano, saludos desde Milagro. Angelita Murillo, hola a todos, lindos muchachos, saludos desde Manabí. Gracias. Manabí. Zavala, yo quiero, tienes que compartir para que te den la entrada. Hola familia, me encanta su programa, Diosito los bendiga. Y así, bueno, vamos a seguir leyendo los mensajes.
está nuestra community manager que los lee, pero aproveché en este momento para... Las circunstancias. Les voy a poner una pregunta. Okay. A ver. ¿Cómo viven la Semana Santa? Quiero que la gente Facebook comience a contarnos cómo viven la Semana Santa, qué hacen, si creen en los mitos, no creen en los mitos, qué comen. Y más adelante vamos a darle un espacio para que contesten. Nosotros seguimos conversando con los invitados. Okay. Perfecto. Entonces Listo. Nos quedamos en que te sembrabas el cabello. Sí, entonces... Una pregunta, ¿cómo te siembras el cabello? ¿Te pones las semillas, te la matan en el cerebro y te pones no, la ya, ya, no, ya, ya, deja que hable Marcelo. Mira, te ponen tierra de sembrar, ¿ya? Después te ponen abono, ¿ya? Y luego te ponen un pelito. Pero yo prefiero que ese pelito sea hembra para que se reproduzca. ¿Ya? Y de ahí es lo que tengo. Bañarse todos los días, 3 veces al día. Eso. Fortalece el cuero cabelludo. No, fuera de broma. Sí, sí, te puse. Sí. Yo me puse cabello hace unos 5 años, tal vez sería. No, no me acuerdo. 5 o 6 años. 5 o 6 años, porque con lo que uno va creciendo, se va. Es más. Mi familia tiene tendencia a la alopecia, o sea, a la caída de cabello. Y entonces, antes de que me suceda a mí, eso de ahí, yo dije, voy a tomar esa medida preventiva para que no se me note. ¿Ya? Igual, yo sigo perdiendo cabello de todas maneras, pero la ventaja es que cuando tú te haces algún implante de cabello, esos cabellos no se te van, no se te salen nunca. O sea, ¿ya? Vas a quedar calvo el resto del cuerpo. Claro, o sea, como yo me puse una mecha aquí nada más, entonces yo más adelante me quedé por un moño. Tendré un moño y le haría así la trenza nada más. Pero sabes que me encanta, Marcelo, porque tú siempre tan honesto, tan todo. ¿Sí? Porque hay hombres adefesiosos que dicen, no me he puesto nada, y sí se han hecho. Así es. Pero tú eres súper natural y eres súper sincero. Yo creo que eso es lo que a la gente le encanta de ti. Y sabes que yo, Magacha me conoce y sabe que yo no estoy mintiendo. Lo que yo soy en pantalla, soy en persona. Lo sabes. Sí. ¿Ya? O sea, yo... Es más, en persona soy peor que lo que soy en pantalla. Porque soy más bromista y me pego mis palabritas más subidas de tono que no puedo hacerlas en pantalla, ¿no? Pero las bromas en doble sentido siempre ha sido así. Mi papá es más molestoso que en pantalla. ¿Tu papá es más molestoso en pantalla? Pero tu mamá dice que es más molestoso como esposo. No, porque una vez estamos aquí y me hace y me pega así a veces. Y eso no, a mí me molesta. ¿Cómo te pego? El otro día se fuiste un poquito grosero. Esto pones aquí tu mano y es así. Ah, no, pues no, eso mira. Es un juego. No, eso, o sea, es un juego, mi amor. No estoy pegando. Sí, o sea, mira. Pego la mano. Yo le pongo el problema así a la mira. Pero en la cabeza. Amigo. En la cabeza. Vete, pa' lejos. En la cabeza. ¿Jugaban manitos calientes? Así es, por supuesto. ¿Ya jugamos ahorita? ¿Sabes lo que es eso? Sí. Sí. Tienes que golpear y golpear y golpear. ¿Quién es Bugs Bunny? Yo qué voy a saber. Bugs Bunny, Polly. No. Por favor, es un cantante de reggaetón. No, ese es Bad Bunny. Yo sé que no estás en nada, hermano. Resulta que los niños de ahora... No, es que no puedo creer que los niños no conozcan a Bugs Bunny. Ya, pero en el próximo programa vamos a hacer un instructivo de Bugs Bunny, ¿ya? A ver, de Looney Tunes. Y Bugs Bunny hasta ahora y los Rugrats, creo que... No sabes qué es. ¿Sabes qué es? Castores Cascarrabias. Tienes una hija Magacha, ¿verdad? Tengo una nena. ¿De cuántos años? 9 años. De la de Polly. ¿Y tu hija sabe los Rugrats? Tuve que enseñarle. Porque ella no entendía, porque hago bromas con mis sobrinos mayores, claro, que ella no comprende, porque no comprende lo de Angélica y eso de los hermanitos. Correcto. Carlitos. Qué buena gente. Sí. Y Angélica era un demonio, o sea, entonces estas bromas como que no las entendía mucho, yeah, y tuve que enseñarle. De hecho, con lo de My Little Pony, me puse una camiseta que es toda mi infancia, My Little Pony. O sea, pero sí hay My Little Pony en la nueva versión. Pero es la nueva versión. Y cuando me dio la camiseta, me dijo, mami, qué chola tu camiseta. Oh. Y yo, hoy nos sentamos a ver, porque ese es el pony que empezó. Es que los ponis de antes eran como que más redonditos, más gorditos, y los ponis de ahora son como que más... Hasta ahora, traducción de inglés a español, Box Bunny es caja conejo. No, porque no es box de caja. No es B-U-G. Es la gente me entiende lo que es box. No sé si es box bunny. No, el inglés no me importa. Sí, en Manaví le decíamos box bunny, aunque sea box caja. No es box de caja. Bueno, tu risa, Magacha. ¿Por qué te ríes así? No sé. Pero sabes que a todo el mundo le encanta tu risa. Es de familia, creo yo. Creo que la mía salió un poco más escandalosa que la del resto. Pero sí es de familia. O sea, mi papá... Sí, suele tener así como una carajada, así mucho más ronca. Mi mamá, no, bueno, mi mamá es mucho más... Con papá es mucho más grande. ¿Cuántos hermanos tiene Magacha? Tres hermanos más. O sea, ¿son cuatro? Somos cuatro. ¿Y tus hermanos tienen la risa también? Sí, pero son como...
Sí, pero no tanto. O sea, tú eres la más marcada. Sí, a mí como que me juntaron esa parte de la genética que físicamente no me llegó en otros detalles. O sea, entonces, tu papi y Magacha, los dos en un restaurante, contagian a todo el mundo. No, y es horrible porque cuando voy, por ejemplo, en algún lugar donde tengo que estar callada, o con él, ha sido terrible. He pasado las peores vergüenzas de la vida. He terminado hasta llorando de lo que no me puedo... A ver, para una persona cuando disfruta realmente una broma o disfrutas de algo gracioso, correcto, te quieres reír y no es que lo controlo, no es que controle el decibel de la risa, o sea, solo sale. Es increíble. Y me acuerdo que estaba embarazada y estábamos en un evento de una maternidad que estaba a punto de esta nueva sala y etcétera, y era toda una sesión solemne, o sea, y era súper chévere, yo embarazada, súper... Y le digo, no te sientas al lado mío, por favor, porque ya lo conozco, o sea, ya... Cuando tienes un compañero de trabajo, sabes que la broma va a venir. No te sientas la mitad. Paloma, siéntate entre los dos, por favor. Oye, ni porque Paloma estaba en la mitad, empezó, oye, teníamos a toda la Junta de Beneficencia de frente, en primera fila, y empecé a llorar, porque... No podía reírte. Y lloraba, por ejemplo. Se me veía el cuerpo así, con una barriga de ese tamaño, con el cuerpo así, pues, ¿no? Entonces, obviamente... Tú me veías la barriga, nomás que se movía así. ¡Qué horrible! Una hora sentada y era así. Es la típica como cuando está el inspector en el colegio y te da ganas de reír y no puedes reír. O estás en misa, por ejemplo, y algo pasó gracioso y tú tienes que... Chútale, te hace así, algún niño se cayó, y hablando de misa, ¿no? Oye, me siento como que el director así del debate, Carlos Vera en su momento, porque estoy en el centro. En misa, había que cantar un padre, y canto un poquitito desafinado, y María Paula se empezó a reír. Una prima, María Paula. Y me hizo reír. Bueno, vamos a escuchar a nuestra comunidad, planteé unas preguntas y ahora los vamos a escuchar. Sí, planteé que yo voy a preparar las cosas para la Fanesca. Sí. ¿Cómo viven la Semana Santa? Hola chicos, sí, ya muchas personas han respondido, vamos a leer sus mensajes. Primero Ender dice, hola chicos, saludos desde Riobamba. Hola, lindo programa. Evelyn Zambrano, saludos desde Manta, bendiciones. Gracias, Evelyn. María Cristina Herrera, Polita está linda con ese vestido. Y los papis y los invitados no se quedan atrás. Muchas gracias. Desde Loja, muchos éxitos. Oye, Loja, nos encanta. Ceci González, hola Gaby, dice por acá. Angie Barcia, saludos desde el norte de Quito. Mena del Hierro, saludos. Cristina Zavala ya compartió el programa. Berito Alarcón, hola, dice Angelita Murillo, mi familia en casa es familia de ir a misa y seguir amando a Dios. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Génesis Morales, wow, tantos años que los vi en el Club de la Mañana. ¿Cuántos años han transcurrido? 12 años ya son. Wow. Gaby Álava dice, nuestra Semana Santa es todo el año obrando bien, siempre no hablando mal, asistiendo a misa, escuchando la palabra de Dios. Eso tratamos de enseñarles a nuestros hijos. Carmen Mendoza, saludos desde Quito. Hola, Quito. Aimi Basurto dice, buenas noches a todos, saludos desde la capital del Ecuador. Hola. Mi familia, por lo general, para Semana Santa, como buenos manabas que somos, disfrutamos de un bichito. Y con los niños de la familia, hasta los 11 años, los hacemos bañar a las 12 en punto del mediodía del Viernes Santo. ¡Wow! Esas son ya como... Lo que está diciendo la amiga es que celebran, en vez de comer fanesca, hacen un biche. Ese es un bichito. Un bichito, le dicen. Yeah, okay, en realidad sería un bichecito. Claro. Oye, saludar también a una amiga que nos escribe desde Baños, nos dijo que estaba atendiendo en su local. Anita Carrillo tiene un local en Baños y estuvo atendiendo y recién se conecta. Así que bienvenida. Hola. Al programa. Bueno, ¿cómo vive la Semana Santa, Marcelo? Mira, por ejemplo, en este Viernes Santo he invitado a mi familia, papá, hermanos con sus esposas, a mi casa. Vamos a hacer una fanesca. Y, ¿van a hacer la fanesca ustedes? Sí, en mi casa. ¿O la compran y la sirven? No, la hacemos nosotros. La vamos a hacer, vamos a invitar, como te digo, a mi familia, solamente hermanos y padres, porque mis sobrinos, o sea, al hacer sería muy, muy grande, ya, y no hay tanto dinero como para invitar a tanta gente. Entonces, ¿son bastantes? Sí, somos más de 30 personas. ¡Wow! Ya, entre sobrinos, solamente los más allegados. ¿Eh? Entonces, entonces vamos a ser hermanos y papá y mamá. Y se reza el rosario, cuarto para las 3. Reza el rosario. Sí, cuarto para las 3 se reza el rosario para que a las 3, digamos, conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo. ¿Okay? Ah, ok. Los que somos católicos, y ojo. Es una tradición marcada. Claro, es una tradición desde que yo tengo uso de razón. Y antes lo hacíamos en playas, porque mis padres tienen casa en playas hace más de
40 años, yo creo. Y yo, todo esto, todos estos feriados, carnaval, Semana Santa, lo pasábamos siempre en la playa. Siempre para allá. Sí, pero ahora hemos decidido y lo vamos a hacer en mi casa este fin de semana. Bueno, la gente compartan el programa y se ganan la tanqueada en Petrol Ríos. Yo compartí, pero compartan, en serio, compartan. Es más, y también queremos que no se olviden de la promoción que tenemos con la familia Girasol. Se pueden ir a las Islas Margaritas. ¡Ay, qué bacán! ¡Girasol! Es chévere. A ver, Polita, explícanos, por ejemplo. Los tres pasos fundamentales. Pasos, ¿sí? Primero, tienes que tomarse una foto con uno de los... con tres de los productos. Tienes que hacer una receta con un producto. O sea, un plato de comida. Ajá. Y después, con tres productos de Girasol. No, puede ser con uno, con los tres. Ya, ok. Ya. Por favor. Y ahí... te tomas la foto. ¿Con quién te tomas la foto? Tienes que tomar la foto con tu persona favorita y con los productos Girasol y con la comida que hiciste. Por ejemplo, ¿tú te la tomarías con quién? Con mi ñaño. Con Joaquín, con su persona favorita. O sea, te vas a ir a las Islas Margaritas con Joaquín. Sí. O sea, pero menores de edad no pueden concursar. Tenemos bases de concurso, pero es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo me tomo la foto con Poli, pongo una rica ensalada y pongo la mayonesa, no sé, se me ocurre, la mayonesa, el aceite, la margarina, Girasol. Me tomo el selfie y pongo el hashtag Viaja con Girasol y los Andrade Díaz. Viaja con Girasol y los Andrade Díaz. Aprovechen, se van a ir con todos los gastos pagados. Dos personas, o sea, participas tú, tu persona favorita, con la persona que se lo gana. Te lo juro. Ya. Claro, imagínate. Trae la faneca, ¿puedo decir que la cocine yo? Sí, sí, yo te guardo el secreto. ¿Cómo vive la Semana Santa, Macha? Bueno, ahora, bueno, nos vamos a la playa, fin de semana, todo este feriado. ¿A qué playa vas? A Punta Barandúa. Ah, rico. ¿Vas a ir a la... a la procesión? Ajá. A la procesión. En verdad, la familia de mi esposo es un poquito grande. Ah, ya, ok. Entonces es difícil. Ellos hacen la procesión. Ellos hacen la procesión. Sí, son bastantes. O sea, yo, mi familia somos... o sea, solo son cuatro hermanos. Poquitos. Pero es que somos mis papás, mis hermanos y no hay más. Mis tías viven en Cuenca y la familia de mi papá nunca vivió aquí. Entonces, ¿entiendes? Solo somos, o sea, literalmente mis hermanos, sus hijos y mis papás. Pero bueno, nos vamos a Semana Santa. Normalmente es un poco complicado cuando está toda la familia reunida intentar hacer los rosas del rosario, pero yo me escapo y me escondo de la gente y lo hago yo sola. Lindo. Pido por toda la familia porque es un poco, es difícil. Pide porque... por mí también. Ya. No, ya tampoco, no abuso. Mira, tenemos nuestro primer piquete, algo que es típico. Algo muy típico, mira, yo les voy a ser súper sincera. Yo les dije, como vamos a comer fanesca gracias a De Oliva Nutrición, la fanesca se come con las empanaditas de viento. Ya, me encantan. Son las empanaditas de viento. A mí yo solo me encanta el tamaño de la empanadita. Ya, entonces estamos bien. Dígame, mi vida. ¿Quieres empanadas? Son empanaditas de viento, ¿no? Por muy típicas en esta época de la Semana Santa. Porque tú te las comes, te comes dos y te soplas. Entonces, claro, o sea, mañana fijo, por favor, chicos. Es más, mañana fijo tenemos que... Gracias. Las servilletas están acá. Muchas gracias. Agüita, vinito. Agüita. Para mí, agüita. Vamos a leer en los comentarios. ¿Qué otra cosita tienes? Agüita, vinito, no, una gaseosa. Una gaseosa, te acepto. Una gaseosa, sí. Ya. Sí. Ya les voy a decir. Vayan a comprar a la tienda gaseosa que no tienen. Julito, córrese a la tienda. ¿Cómo ahí? Tengo cupo ahí en la tienda pidiendo más. Los productos hagan vaca que no ahí tienen está, plata para la gaseosa. A ver, vamos a leer los comentarios. Ya, a ver, lea. Rocío, ¿qué? Compartido, saludos, invitados de lujo. Muy bien. Isabelita Almeida, BS... Gracias. BSC, desde Argentina. Perdón, un ratito. Saludos. Perdón, ¿qué quieres decir? Que si me puedes poner la clave del wifi para poder ponerla ahí. ¿Te quedaste sin megas? No, yo sí tengo. Lo que pasa es que no tengo señal ahorita. Ya, a nadie le interesa aquí, que en mi casa no haya señal. Aquí le falta señal. Hagamos una vaca para el internet. No, sí, no, aquí no, la señal. Imagínate si estamos terrible. En Facebook, ¿cómo lo va a ver? La señal es súper complicada. Papá, aquí están preguntando dónde comparto el selfie del aceite de Girasol o de los productos. Ya, tienes que... A ver, Katiuska, si nos puedes ayudar. Sí. Ustedes tienen que subir su foto desde sus cuentas personales y utilizando el hashtag Viajando con Girasol y los Andrade Díaz. Mm. Y si pueden, mejor nos taguean para nosotros luego darle repost o compartir su foto en las redes sociales. O sea, utilizas en Facebook el hashtag Viaja con Girasol y los Andrade Díaz. La foto, como ya saben, con cómo tiene que ser, tu persona favorita, los integrantes de la familia Girasol que están aquí.
y una receta. Porque al final los criterios para elegir a la persona ganadora tienen que ver con la receta y va a haber un jurado que va a elegir, obviamente, quién es el ganador. Así que piensa en los valores que tiene Girasol. Girasol es una receta que te vende salud, es nutritiva, tiene los beneficios del girasol. Entonces, si la receta va encaminada en esos parámetros, pues va a tener más oportunidades. Así que aprovechen. Mm-hmm. ¿Qué tal las empanadas? Ustedes también pueden participar si quieren. Muchísimas gracias. Está muy buena. Ya me la acabé, está buenísimo. Ustedes conversen, yo como. No. Por favor. En realidad, bueno, en televisión no se hace esto, pero no estamos en televisión. No, así es. Por lo general, las empanaditas siempre le ponen azúcar, ¿no? Estamos light. Lo que pasa es que... No. ¿Quieres azúcar? ¿Qué es azúcar? Sí, azúcar. Pero pida, ustedes pidan. Pero mande a la tienda a ver azúcar, que tampoco hay. Julito, vaya. Yo no quiero agua, yo quiero mi pan y malta. ¿Tienes pan y malta? Uh-huh. ¿Ah, sí? ¿Pero eso paga o no paga? Sí, paga. Polita, fanática de la pan y malta. Mira, sí, ven. Por favor, Julito, la pan y malta. Por favor, Julito, la pan y malta. ¿Qué dice la gente en Facebook? Julito. Lisa dice saludos desde La Tacunga. Anita Carrillo, muchas gracias por el saludo. Soy fiel en ver su programa. Me encantan los invitados. Estefandre Ábalos dice, yo visito las iglesias. Vamos a la procesión del Cristo del Consuelo, sermón las siete palabras y misa de resurrección. Ay, qué lindo. Rocío dice, compartido. Saludos, invitados de lujo. Isabel Almeida, saludos desde Argentina. ¡Oh! ¡Isabel! ¡Gracias! ¡Che, gracias! Es lo bonito del internet también de hacer estos proyectos digitales que nos permiten conectarnos con gente. Argentina, México. Mira que muchas veces nosotros en el programa nos dicen, los estoy viendo desde Italia. La señora Rosa Milano nos ve siempre desde Italia. Es muy, muy ácido, ¿sí o no? Aquí nos ve J-Lo. ¿En serio? Claro, J-Lo. No entiendo. Fanática. Rosa Milano, ella es una famosa chef italiana. Obviamente. Y quiero que sepas que yo en serio sufro. Yo sufro. Sí, sabes que eso a mí me parece genial, ¿no? Sudo de verdad, o sea, sudo de verdad. Cuando, en serio. Cuando te toman el pelo y en vivo, o sea, es terrible. No. Y tú eres experto para eso, pues, ¿no? A mí me encanta. Sandra, es una combinación. Claro. O sea, son una bomba atómica. Los dos somos. Y entonces, de pronto, empiezan con esas bromas y yo estoy así como. Pero yo no tengo esta reacción y se obvio, nota obvio. A veces y intento, pero. Lo bueno de estar con Magacha en un programa es que no necesitas poner el efecto de sonido de las risas, sino que está ella ahí. Y es natural. Entonces, ¿por qué? Y siempre nos molestamos, porque cuando ya. Venimos de un corte, por lo general le toca a ella una mención. Yo la estoy molestando antes del corte, antes de que salga al aire. Y entonces está así, y tal cosa. Y a veces le ha tocado decir, no puedo, sigue, y la tengo que hacer yo. Sí, sí, me ha pasado. Se ha ahogado de la risa y le dicen, ya no hagas. Pero con Carla Sala no eres así. Estaba empezando. Yo tuve, claro, con Carla Sala, es más. Yo me acuerdo. Ella fue mi escuela, en realidad, con Carla. Divina. Sí, y a Carlita le debo muchísimo porque, mira, se portó divino conmigo. Ella es linda. Yo estuve en esa escuela de danza. Sí, sí. Claro. Aparte. También fue tu escuela. De buena bailarina, es muy buena persona. Ella es linda. Ella es linda. Es uno linda, de los talentos de pantalla a la que yo quiero y respeto. Yo también quiero muchísimo. Bastante. Todo es con cariño. Marcelito. Mira, Carlitos. Sí, ella está siempre. ¿Sabes qué? Es que sabes que yo creo que así debemos de ser las personas. Sí. O sea, por más mal humor que estemos, hay que saber que esas personas no son las culpables de tu mal humor o de tu mal momento que te hicieron pasar. Así ¿ya? Es. Entonces, ¿por qué nos vamos a desquitar? Porque me llamaron la atención a mí en el programa, yo me voy a desquitar con Magacha. Nada más. O sea, no, nada más. O sea, esa persona, llámese compañera, esposo, hija, cualquiera, ¿por qué me voy a desquitar con ellos? Ellos no tienen la culpa. Así claro. Es. Entonces, no, o sea, y yo creo que sí a la gente, al público, perdón que te interrumpa, a la gente sí le cuesta muchísimo entender eso cuando trabajas en televisión y les tiene que haber pasado en algún momento o te tiene que estar pasando, porque a veces tienes malos días o estás con situaciones complicadas en tu vida, X, ¿por qué no los comentas? No es que te pares en la televisión y decirle, bueno, es que tengo un pesar en mi corazón. Claro, obvio. No. Obvio.
Pero la gente a veces estás como volado, despistado. O yo soy, sí soy a veces un poco volada, pero a veces estás con tantas cosas en la cabeza y dices hola, 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 pero no es que, o sea, no es que me aplastas un botón y me río de la nada o la sonrisa. Entonces a la gente sí le cuesta a veces como un poco que entender que dentro de todo eres un ser humano. ¡Ay, lo amo! Que eres un ser humano y que a veces tienes días complicados. En televisión, cuando lo haces durante un programa, y nos ha pasado como grupo, como equipo, como compañeros, que pasas por una situación difícil o muy dolorosa y llegas, y la mejor terapia, y lo digo en serio, es desde el momento en que ponemos un pie en el canal, sí, dentro del camerino, es verdad. Tú te olvidas de todo. Te olvidas de todo. Absolutamente todo. ¿Qué es azúcar? ¿Quieres azúcar? Pero ¿sabes tú? ¿Sabes qué es lo bacán? Y que en nuestro canal, mira que toda la gente que en nuestro horario, cuando saben que estamos unidos, nos buscan, porque saben que estamos viendo. Y cuando tú entras al camerino, sabes que está el Club de la Mañana. Oye, es una chacotada, es una risa. Yo molesto, mira, desde que entro hasta que me voy del canal, yo molesto. Ya, porque eso es así. Pero eso es lindo también, ¿ah? Trato de nunca, eso sí, trato jamás de ser ofensivo. Es más, cuando yo recién conozco a una persona y yo le digo, mira, yo soy súper bromista, ¿qué te molesta a ti que no quisieras que yo te haga? Claro. Por ejemplo, si tú eres, por decirte, si tú tienes sobrepeso y no quieres que te haga, yo las molesto a ellas de gorda. Pero estás en tu peso, déjame, si estás guapísima. Yo la molesto de gorda, pero por molestarla, pues, ¿no? Claro. Ya. Pero, porque antes estaba más gorda. Bueno, entonces, yo siempre la molesto. Pero si a ella le molestara, tengo por seguro que no lo diría. Así mira, es. Yo estaba embarazada y obviamente, subí un poquito de peso, ¿no? 300 libras. Sí, subí bastante, pero como que... Peppa Pig era un cuerazo al lado de él. Mira, y lo conversábamos el otro día porque nos reíamos en general con el grupo de trabajo que por qué me había engordado tanto, y es que todo lo que me gustaba me había dejado de gustar. Entonces, durante el embarazo comí todas esas cosas que... Comía chatarra. O sea, gaseosa diario, o sea, los 2 litros. Claro. Y quería arroz así, pero no estoy mintiendo. Sí, te juro. O sea, la olla arrocera, no sé cómo explicarlo, pero yo babeaba. O sea, es que solo pensaba en la cantidad de arroz que iba a comer de la felicidad. Y le metía queso, le metía jamón y lo comía de la olla arrocera. O sea, antes era delicada, me servía en el plato, pero como no había nada en la casa, cogía de la olla y me la comía. Porque era, no sé, era el embarazo y lloraba porque no comía ensaladas y veía la ensalada y mi mamá me obligaba, o sea, era todo este correcto, trámite. Correcto. Pero obviamente subí, yo quedé embarazada de 120 libras, fui a dar a luz con 200 libras, o sea, tenía 80 libras de más cuando nació mi hija. Mujer alta. O sea, cuando nació mi hija, 35 se fueron, pero las otras quedaron y era difícil bajar enseguida. No era un tema que me preocupaba, honestamente, y lo digo, estaba tan feliz con el hecho de ser mamá que no me importaba si había quedado gordita, redondita, si no me entraba hasta la ahora ropa. Le pasaba, ¿verdad? Hasta ahora le importa. Un segundo plano. Pasó a segundo plano. Cuando regresé a trabajar, me preguntaban, ¿pero qué tan gordita quedaste? Y yo, gordita. Pero no, o sea, no sabía cómo decirles que estaba gordita. Gorda, o sea, claro. es que no me entraba mi ropa, no había forma. De cariño le decían bolique. Oye, pero es que lo que pasa es que sí, o sea, para las mujeres es duro. Nosotros no tenemos que llevar ni engordamos como las mujeres. Claro. Y sí es duro, pero me atrevería a decir que las que trabajan en el medio de televisión sienten más este peso de... Puede por ser. Supuesto. Es que, ¿sabes qué? Lamentablemente... Yo me lo tomé súper relajado. Pero lamentablemente, ustedes super saben, somos gente de pantalla. Y a la gente le gusta que verte bien. Sí, que se vea bien, porque somos referentes en moda, en físico. Esa camisa está muy bonita. Vida. Muchísimas gracias. Muy bonita. El problema es el paquete. Pero... Me la regalaron. Claro. O sea, la camisa no tiene la culpa. El maniquí es el problema. Claro, la bella. Oye, perdón que te interrumpa, están diciendo que soy mala anfitriona. ¿Por qué? Porque ya les traje el azúcar y la bebida gaseosa. Yeah. No, estamos bien. Sí, están bien, seguro. Súper bien. Ustedes me dijeron, mira, el presupuesto es máximo de empanada. Pero no seas idiota, come lo que quieras. Oye, lee la comunicación. Perdón, porque lo conozco de años y lo amo y él lo sabe.
sabes. Pues la verdad es que los queremos muchísimo y hay una confianza full. Bárbara, que es la última vez que vengo. La última vez. Oye, hay una noticia de Rocco y Blasti. Cuéntame. Pero tú me ibas a contar. Ah, bueno, ya. Rocco y Blasti, les cuento que están sacando su nuevo sencillo. Uh-huh. Van a sacar su nuevo promocional. Los vamos a tener acá en los Andrade Díaz el 9 de mayo, que cumplimos un año, chicos, están invitados. ¿Un año? ¿Qué? Un año, espero que nos inviten. No. Para la otra empanada que nos toca. Pues. Me imagino. Y ya toma azúcar. Y ya toma azúcar. Esta es la entradita. Por favor, en serio, tengo más. Tráigame todas las empanadas. Polito, vaya a la tienda, más empanadas. Y más cola y más lo demás, porque no hay. Polito, vaya a la tienda. Bueno, entonces les decía, cumplimos un año 9 de mayo, están invitados. Vamos a invitar a todos los amigos que han venido acá a nuestra casa. Muchas gracias. No, que de hecho los vamos a contactar para que vayan. Y Rocco y Blasti va a estar ese día. Entonces queremos compartir con ustedes la buena nueva de Rocco y Blasti. Tengo entendido que tenemos un video, ¿verdad? Así que para que lo chequen a continuación. A ver, check. Hola, ¿cómo están? Somos Rocco y Blasti. Queremos saludar a nuestros grandes amigos, los Andrade Díaz. Y queremos recomendarles una canción súper chévere para cuando estén cocinando, El Intruso, nuestro nuevo sencillo. Vamos a bailar. El Intruso. Los Elegidos. Supermercado de Carnes La Española. Quiere ser su supermercado de carnes habitual, brindándole la mayor variedad de productos, satisfaciendo tu necesidad y exigencia en calidad y sabor en un ambiente confortable, donde el servicio al cliente es parte de su filosofía. Los productos La Española son de garantía y satisfacción, y como prueba de ello, se demuestra en la fidelidad de miles de clientes que regularmente los visitan. Únete a la compra de productos 100% de garantía de calidad, higiene y variedad. Estamos en el corte comercial, pero no podemos desaprovechar para contarles esta gran noticia. Peque Ayuda hace el lanzamiento de su página web, Peque Ayuda, donde puedes conseguir todo para tu bebé, la leche, las vitaminas, los pañales, los pañitos húmedos, las cremas para que se calen. Todo. Y lo más importante, que te va a encantar, porque tienes que aprovechar esta super promoción. Te vamos a dar el 5% de descuento. Solamente aplica el cupón que diga promoción en www.pequeayuda.com. Así que si tienes tus hijos pequeños, este es el momento de comprar. Es que aprovecha con los pañales, leche y todo, que no me compras nada. Vamos, 5% de descuento. Solos. Aunque la Polita se quedó triste. Pero ya me la llevé a Bogotá. Sí. Hágame una duda. Dime. ¿Y usted por qué le está quitando los zapatos a la bebé? ¿Ah? ¿Por qué le quita los zapatos porque a la bebé? Ya no le quedan. El colmo. Primero mis zapatos le quedaban a Poli y ahora los zapatos de Poli me quedan a mí. Porque ya Poli ya no calza conmigo, calza 7.5. En todo caso, aquí empieza un poco para que vean la aventura de los Andrade en Lima. Llegamos. Llegamos. Estamos aquí en Andrade Díaz. Llegamos a Lima. ¿Qué tal el vuelo? Bien, me vi una película que me hizo llorar.
pleno vuelo, la niña llorando. ¿Cómo se llama la película? Yo antes de ti. De hecho, hay... Ella antes de mí. De hecho, hay libros de eso. Sí. Ay, casi le atropella un bus. ¿A quién? A ti. No. Tienes que aprender a cruzar la calle. Aquí la gente arriba maneja muy loco. Bueno, estamos ahorita en este sector que se llama Barranco. Es un sector bonito porque es como colonial, más o menos. Sí, son como casitas viejas, hay una plazoleta bien bonita. Y miren el tráfico. Es normal, es un viernes en la noche. Y nos vamos. Al frente. Nos vamos. No al bus, frente. Al bus no. ¿Y cómo pasa nada? Y aquí llegamos ya a Ayahuasca. Vean un poco. Es una casa vieja convertida en bar, restaurante muy típico acá en Lima. Aquí están los compadres, ¡salud! Bueno, y ahorita estamos en Cala y ahí está mi princesa con sus amigas. ¡Asa! ¡Hola! Aquí vamos a disfrutar una rica comida y de un buen trago con grandes amigas. ¿Cómo se llaman tus amigas? Lisa de la señora José y Cecilia de Hansen. Foto, foto. Gaby. Foto. A la una, a las dos y a las... El video. Así ya un poco de lo mejor del Perú, que es la gastronomía. Sale Cristina. Esto es lo que ha pedido Gabicita. A ver, muñeca, ¿qué ha pedido? A ver. Pedimos unos... Aquí se viene la profesora de frente del mar. Pedimos unos ceviches. Y tú pediste un ceviche con ají, que es de acá, con chicharrón. ¿Y acá? Uy, acá pulpo, las cocinas al pato, brochetas a recuperar salmón y las conchitas. Oye, ese salmón, ¿no? El famoso ceviche peruano, pero nada como el ceviche de con maní. De jipijapa. De jipijapa. Es muy fuerte. Es fuerte, pero... A una. A dos. A las tres. Adentro. Ya pasa. Unforgivable, I can't.
Regresamos. Y eso, lo que acabaron de ver fue una cápsula de las aventuras de los Andrade Díaz en Lima. Nos fuimos con Gavisita al concierto de Depeche Mode, que estuvo espectacular. Un fin de semana sin hijos. No fue nosotros Polita. Estamos aquí con, yo estaba con mi gorro. Te extrañamos. Te extrañamos mucho, mi amor. Me trajeron esto. Ay, qué lindo. No, Marcelo, la foto que, sí, que tomaste. Mira, por favor, mira la foto que nos tomamos ahorita en este momento. Hicimos un pequeño... Mira, a ver si la puedes ver. La vamos a ampliar un poquito. Trata de que no salgas tú. Enseña la yo, pedí que, yo pedí que sea un poco separado en magacha para cortarla. ¿Ya? Y luego mira, ahí está, Carlos Luis. Y el efecto Gaby, para que no se le vean las arrugas. Y los efectos, mira el efecto, ni una arruga. Qué buena cámara, en serio. Me encanta esa cámara. Y lo vas a postear en tu cuenta de Instagram. Ah, sí, en mi cuenta de Instagram. Sígame, por favor, es Marce Cornejo RTS. Es lo máximo. A mí pásamela, pero sí, para yo cortarte y yo. Y aquí se me puede cortar, mira. ¿Es que estoy yo? Mira, o sea, del otro lado. Esa va a ser la foto que va a poner Magacha. O sea, si sí, yo estoy aquí, ella va a hacerla así. Magacha, ¿tu cuenta de Instagram? M-A-G Manzano. M-A-G-Manzano. ¿Y en Facebook tienen cuenta también? Hoy soy malísima para el Facebook. Marce Cornejo RTS. Estoy peleada con el Facebook, totalmente. Mi mami lo maneja perfecto y yo eres más Instagram. Sí, sí. ¿Sabes qué? Bueno, señores, perdón que los interrumpa, mi amor. Están servidos. Muchísimas gracias. Esta fanesca. Perfecto. Quisimos ir a comer fanesca en la Luzón de Viernes Santo. Por favor, pruébala. Debo confesar que yo no como fanesca. Lo sé, pero te dije que... La prueba por Gaby y se hace un qué esfuerzo. Qué rico, guatita, ¿no, guatita? No. Vanesca, pruébala. Ah, no, gracias a Oliva Nutrición, lo máximo. ¡Rico! Oye, fantástico. Ahora sí. A los señores que son y a las señoritas, a las señoras que son un poquito mayores a nosotros, como que son más Facebook. Ajá. Y, sí. Y a los más. ¿Qué nos estás tratando de decir? No, tú no. Los más jóvenes son más Instagram. Uh-huh. Es verdad. Y Twitter. ¿Y los niños? Yo conozco solo el Twitter, mi amor. Allá apagaste el Facebook. Y las niñas es Musical.ly. Buena, ¿no? Debo decir que no me gusta la faneja, pero eso está muy buena. Está deliciosa. Sí, nos dijo de entrada cuando llegó, sí, no, lo siento, y vamos a dar de faneja. No me gusta la faneja. ¿Sabes qué? Sí, es muy buena. Sí, es que está mira, muy buena. No, por en ejemplo, serio, lo digo en serio, lo digo en serio. En mi casa, mi mamá siempre ha preparado faneja con pescado y faneja de queso. Porque hay personas que no les gusta, como en a mí, el pescado salado. En particular, el bacalao en la faneja. Es muy fuerte el sabor. Es muy fuerte el sabor. Cuando han, y mi mamá lo ha cocinado, ha puesto pescado, pero dorado o corvina. Ah, muy bien. Mi mamá lo hace con atún. ¿Saben el origen de la fanesca? La verdad, sí. No. Yo no. ¿Tú la historia sabes? De los 12 granos por los 12 discípulos. ¿No? Bueno, es esa. ¿Eso es lo que tú sabes? ¿Y qué es lo que tú sabes? Bueno, hay varias historias. No. Una historia dice, porque en el único país donde se hace esta tradición es en el Ecuador. Uh-huh. Entonces, una de las historias dice, pues bueno, que en la época colonial, cuando estaban las misiones de evangelización, trajeron a un chef francés y nuestros aborígenes, antes de los españoles, había un ritual al sol, un culto al sol, en donde se juntaban todos los granos. Al dios Ra. Exacto, no lo sé. Había varias culturas, sí, ¿no? Sí, 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 eso ya me en todo caso, vino... ¿Te enseñaron en la escuela eso? Sí. Bueno, vino este chef francés y, inspirado en este ritual al sol, cogió los granos y decidió hacer un plato pesado para comerlo como sacrificio el día de Viernes Santo. ¿Ah, sí? Y por eso escogió todos los granos y por eso la fanesca pesada y por eso el bacalao fuerte, porque precisamente buscaban un plato súper fuerte. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que en un monasterio... de la ciudad de Quito, la señora que le cocinaba a los que habitaban en el monasterio se llamaba Juana y hacía este plato también inspirado en la culturas nuestras prehispánicas, en donde hacían ya platos con diferentes granos y hace la famosa juanesca. Que con el tiempo pasó a llamarse fanesca. Y con el tiempo cultural. ¡Bravo! Y con el tiempo la fanesca se ha ido también como que gourmetizando un poco. Por ejemplo, mi fanesca es hecha con leche, coco y camarón. ¿La preparaste tú o dónde la compraste? De Oliva Nutrición. Es la mamá de Gabriel Iturralde, la que es nutricionista. Uy, ah, la buena. Sí, wow. La mamá se hizo chef, entonces esta es una fanesca sana, no con tanta grasa. Es una fanesca, sí, light.
Leche Patiño, entonces de Oliva Nutrición, para que hagan sus pedidos, es espectacular. La mía es con leche de coco y camarón. A sus ¿cómo dietas? ¿Cómo que se le va a enfriar? Sus dietas son riquísimas. Coma, mijita. Pero es que la gente tiene un muy mal concepto del tipo de dieta. Así es. Y en verdad, dieta es... Cuando no la gente te dice dieta, no es dejar de comer. Sí, la gente comer sano. Es comer diferente. Es tratar de ajustar tu vida a ciertos horarios de comida. Para que tu metabolismo funcione acorde a tu cuerpo. Eso es todo lo que uno tiene que entender. En resumen de todo lo que puedes leer y todo lo que te digan. Y el primer paso y el mejor paso que yo les recomiendo es dejar a un lado los azúcares. No, guys, por favor. Por favor, sí, eso es. O sea, acabo de comerme unas dos empanadas con azúcar, pero hasta el bote. Pero mira cómo está. Ahora, haces el... Te odio. No. O sea, me han dicho a mí, ¿sabes qué? Dejemos el azúcar a un lado. Por ejemplo, yo tomaba muchas colas, ¿verdad? Y a mí me encanta. ¿Por qué? Porque todo. Yo en mi vida he probado alcohol. Amigo. He probado alcohol. Yo lo sé. Etcétera. Sí. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy comiendo y salgo a comer en otro lado, por ejemplo, sí me gusta tomarme una colita. ¿Ya? Me gusta. ¿Solo una colita? Sí. Una o dos. Una, dos, tres. Una, dos, tres docenas de cola. No. Pero, a ver, es verdad lo que dice Marcelo y lo que dice Magacha. Dieta significa una forma de comer. Y nosotros creo que debemos tratar de consumir carbohidratos que se convierten en azúcar dentro de nuestro cuerpo de calidad y saberlos consumir también. Estos carbohidratos que en teoría no son tan saludables también sirven en algún momento. Sí, por supuesto. Porque, ojo, en la noche por lo general no, pero en el día, por ejemplo, cuando estás dentro de un sol te tomas una bebida fuerte, refrescante. Claro. Mira, el caso de la polimalta, por ejemplo. La polimalta es una bebida de un cereal. Entonces, exacto, por ejemplo, es como que una energía buena y que los pelados lo necesitan. A los pelados no le puedes decir, oye, no azúcar, oye, no. Los pelados necesitan. Más que nada, a los pelados, a mí me encanta la polimalta. A mí me encanta la polimalta bien helada. Mira, me parece genial. Bien heladita tiene que ser. Me encanta la polimalta. Es más, Cuando hago ejercicio me gusta tomar porque me da energía. Mira, yo por ejemplo, yo todos los días juego tenis y voy al gimnasio. ¿Ya? Entonces. No se nota, amigo. No, es que siempre está cerrado el gimnasio. Pero yo voy. Él va, pero está cerrado, pero va. No, entonces, y yo sí soy de las personas que consumo mucha energía. Y cuando yo no como, por ejemplo, bien, no, o sea, me comienzo a sentir débil. Más allá de que se me pueda ver más delgado, la debilidad. O sea, el organismo te pide carbohidratos. O sea, tu cuerpo es muy sabio, es más. Tu cuerpo te pide muchas veces azúcar. Hay días que tú estás antojadísima de comer un chocolate, de comer un pedazo de torta. O un heladito. Y ojo, lo puedes hacer. Uh-huh. El asunto es cuando tú lo haces todos los días, a cada rato. El exceso. Ahí es. Por ejemplo, el arroz, en realidad no te engorda el arroz blanco. Lo que hace es almidón. Como tiene mucha cantidad de almidón, lo que hace es inflar tu cuerpo momentáneamente. Es las cantidades. Pero si tú haces arroz con aceite de coco, le bajas el almidón completamente. Y lo único que consumes es el trigo. El tema es que el arroz blanco procesado no te aporta una calidad de nutrientes. Ojo, no está mal, pero el exceso. Y sobre todo, consumirlo en la noche. Pero es que estamos hablando también que no a todo el mundo, o sea, siendo honestos, primero que las personas no tienen un presupuesto para hacer una dieta súper mega balanceada. O sea, no es que hay un poder adquisitivo como para hacer eso. Claro, entonces, entre el arroz integral y el arroz blanco... Prefiero el arroz blanco. A mí me gusta más el integral por sabor, a mí. A mí. A mí. Pero mi esposo está obligado a comerlo porque punto, yo lo decidí. Pero mandarina ese pobre. No, me tiraste mandarina. Pero en realidad. Sí, pero es un método, ¿cierto? También, exacto. ¿No? Pero por ejemplo, en el caso de Martina, que es una niña extremadamente activa, o sea, digo porque tiene muchas actividades en las que desgasta mucha energía y es todos los días, es de lunes a viernes. Entonces, a ella específicamente lo único que hago es que, ¿para qué le voy a dar arroz integral si yo lo que necesito es que ella tenga un consumo de energía diferente al mío? Pero para la gente que no tiene para comprar arroz integral porque es más caro, lo que puedes hacer es... Y debería ser más barato. Porque tiene menos procesos. Menos procesos que el otro.
pero tiene más cuidados que a la larga creo que encarecen el producto. Pero el, cuando le pones una cucharadita, y lo digo en serio, tal vez el aceite de coco sí es un poco más, más caro, pero le pones una cucharadita, le quitas ese almidón y lo que estás consumiendo es la fibra del arroz. Entonces, pero son cosas que no sabes o que las aprendes con el tiempo. Ahora, nosotros culturalmente, o sea, en la costa teníamos como carbohidrato rey el verde, el claro, el verde asado. Fabuloso. Dentro de la cadena de los carbohidratos estaba arriba y adoptamos esto. Pero bueno, así como el cuerpo necesita energía, necesita también buena energía, el carro también necesita gasolina. Así que comparta el programa en este momento. Aproveche de compartir el programa en este momento. Me robaste la palabra, por eso yo estaba Compartir. ¿Qué nos tiene que decir la gente en redes? A ver si Catiusca nos lee. Scarlett Rodríguez, hola a todos. Hola. Es una fiel seguidora también. Siempre. Hola, Scarlett. Hola. Fer Cadena, saludos desde Quito. Fer Cadena, como siempre, pendientes del programa. Vico Lucio dice, linda familia e invitados. Gracias. Saludos desde Jipijapa, de donde es el mejor ceviche pescado con ¡es maní. Verdad! ¡Con maní! ¡Jipijapa! ¡Con maní! ¡Y Julia Ramón dice, saludos desde Guayaquil. Tatiana Choez, lindos, saludos desde gracias. Manta. Scarlett, nuevamente, buen provecho. Gracias. Y Rocío dice, yo dejé de comer arroz 2 meses y bajé 26 libras. Increíble. Solo compensé con ensaladas de legumbres y me llenó de energía. Yo no puedo. Lo que digo es una cosa. Mira tú. Cuando tú quieres comprar, por ejemplo, dietas, a veces, porque son más caras las dietas que la comida normal. Claro. O sea, cuando tú es que la comida vegetal normal es arroz con proteína hecha. Claro, es carbohidrato. Es carbohidrato. No, lo haces en volumen. No tenemos fibra en nuestra dieta. Entonces, las dietas, por ejemplo, te adaptan y te complementan, te ponen muchos vegetales que te dan fibra. Por eso en el Ecuador hay tanta diabetes, por eso tenemos tantos problemas de colon. El colesterol. También. Colesterol. Polita, de César. Yo creo que en las dietas son como que más cuidadosos, como que utilizan productos de mejor calidad. Ajá, sí, como que utilizan aceite de coco, aceite de oliva. Aceite de oliva. Almendra, soya. Almendra, leche de almendra. Esta semana, no, una cuña. Mayonesa de coco. ¿Ya? O sea, así, son más cuidadosos en la comida. Sí, bueno, puede ser. Y también como las mamás, que somos súper cuidadosas, como Magacha, como yo. Es que ir al parque es toda una aventura. Pero mamá precavida vale por dos. Por eso yo le doy a mi hija Pony Malta. Porque, señoras, las personas que me están viendo tienen que saber que es importantísima la nutrición. Por eso, Pony Malta, más nutrición y más vitaminas. Bueno, rico. ¿Qué tal la fanesca? Está muy buena. ¿Sí hay más? Oye, no más. Me comí dos empanadas. Porque esta no me... Y la otra empanada. Entonces, ¿sabes qué? Dámela para llevar, no se vale. Yo te la pongo. No, mentira, digo para fregar. No, te lo juro que te llevo la terrina. Se pasa vergüenza. Magacha sabe, aunque tú no lo digas a mí, no me gusta comer mucho. No me yo gusta como comer. Más. Sí. ¿En serio? ¿Sabes qué? Yo, es más, si tú me sirves mucho, me da pereza y es no la te edad como. También. Claro, o sea, ya cumplí, acabo de cumplir 30 años. Ya. Claro, es que los 30 ya pesa. Ya los 30 ya pesa. Tengo 30, mi amor, sino que Magacha siempre se ve mayor parece que yo. Parece de 28. Gracias, ve, esta niña, ella sabe. Y tú pareces de 20. Claro. Sí, es de 1920. Oiga, a la gente, sí, mentalmente. A la gente decirles que aprovechen los que tratan de cumplir con las tradiciones de Semana Santa. Nos aprovechen están escribiendo. Que en la española también venden pescaditos. También y venden pescaditos. Sí, mariscos, obviamente carnes y todo, los pero granos, por el asunto de la Semana Santa, la los que quieren digamos vivir la tradición, ahí hay granos, ahí hay todo, así que prueba. Vayan a supermercados, les ponen. Tiene hasta servicio a domicilio, soy sí, fan. Sí, es lo máximo. Y sí, tiene buen corte de carne. Así es. Tiene una pequeña de cerdo. Yo soy experto los en carne. Los tuzos, tú los mandas a hacer. Espectacular. Qué horror, ya está, ya alargamos la cuña, pero ya, no importa. Claro, no, sí, no, sí, no, está bien. Es que sabes que eso es que es parte de nuestra vida diaria. Claro, así es. Como este programa, o sea, a veces hay gente que hay personas, o sea, no es que quiero contrarrestar si hay un comentario de una persona que no está a favor de lo que hacemos. Claro. Pero, por ejemplo, si hay gente que de pronto se molesta porque nosotros hablamos de algún cliente, por ejemplo. Yeah. Pero es que gracias a esos clientes que tenemos todo un equipo de trabajo acá y podemos hacer esto para ustedes.
hay gente que de pronto critica y dice, ¿y por qué muestran sus vidas? Esto no es un reality. Nosotros tenemos unos invitados con el corazón los invitamos y como hacemos esto, abrimos la puerta de nuestra casa para mostrarles. Y muchísimas gracias por invitarnos, de verdad. Y aparte de esto, mira, hay muchas personas que no saben, pero creen que cuando uno sube una publicidad en celular, en alguna red o algo, creen que nosotros lo hacemos gratis. No es gratis. ¿En qué sentido no es gratis? Porque esa publicidad que nosotros estamos subiendo, tenemos algún tipo de beneficio nosotros, que es los famosos canjes. Así es. Entonces nos dicen, por ejemplo, si vas a comer a algún restaurante y te tomas una foto y la subes, dices, los comes gratis. Y no estamos comiendo gratis, porque esa publicidad cuesta $100, cuesta $200. Hay muchas cosas. Es más, la publicidad es mucho más cara de lo que nosotros podemos comernos. O sea, podremos estar gastando $20, $30. Y el posteo vale mucho más. El posteo es muchísimo más caro. O sea, en realidad, quienes se están beneficiando son los clientes en ese caso. ¿Ya? Y mucha gente no lo sabe, porque de pronto no tienen la oportunidad de poderlo hacer. Pero esto de aquí, me parece fantástico lo que ustedes hacen, tener un programa, un canal en YouTube, y ustedes viven... En Facebook también. Ustedes viven en... Tranquilos. Exactamente. Yo siento que son una pareja súper... Esto es. Hacemos lo que nos gusta. Esto es. Lo que nos gusta, lo hacemos. Y es el ajetreo del corte de los platos viene un poco la coherencia de los talentos, ¿no? Nosotros trabajamos con unas marcas... Pero bueno, resulta que nosotros consumimos esa marca. Claro. O sea, nos enamoramos del producto. Si hay talentos que no lo hacen, bueno, allá bueno, ellos, mira, ¿no? Tú, respeto, pero no hay coherencia. Mira tú, por ejemplo, yo que soy amante del tenis, soy tenista, no soy profesional, pero soy amante del tenis. Por ejemplo, los grandes tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic... Tienen su auspicio. Oye, ellos ganan más en auspicios... Que lo que ganan es por los torneos. O sea, ellos que promocionen una ropa, no pagan ropa, no pagan zapatos, no pagan raquetas, no pagan pelotas, no pagan nada. Ellos, y son multimillonarios, pero los dueños de las marcas les pagan a ellos. Claro. O sea, y nosotros no estamos diciendo, oye, ese man, mira, se viste tan bacán y gratis. Y ver más allá, hay un equipo, por ejemplo, nuestro equipo, que es un equipo feliz, que nos vemos todos los miércoles, nos hemos convertido en familia, y le debe pasar a ustedes en el canal. Por cierto, los felicito, un gran equipo. En el canal, los camarógrafos. Sí, es verdad. Yo los amo a mis chicos. María Eugenia tuvo que aguantarme, Dios mío, me olvides. María Eugenia nuestra productora. Sí. Pobre mujer. Allá está esa, María. Por cierto, te llamó 14 veces nomás. ¡Ah! 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 Yo ya la bloqueé, María Eugenia. ¡Ah! ¡Ah! Ya no, María Eugenia. Yo tenemos dos madres recientes en el equipo. Tres madres. Gaby con Joaquín, de 9 meses. Carlita. María Eugenia, que creo que tiene 5 meses su hijito. Y Carlita, que su hijito tiene 2 meses. 2 a 3 meses. Qué bacán. O sea, pero bueno, ¿qué tal la pasaron? ¿Te gustó la faneja, Magalita? Me gustó la faneja, voy a decir que no como faneja porque no me gusta el pescado así mezclado en la faneja. Sí, me gusta el pescado, pero todo por separadito. Pero soy honesta, no lo puedo, o sea, pero esa estaba muy buena. Sí. Y la verdad es que me encanta porque son una pareja muy linda, de verdad los quiero felicitar. Gracias. Porque en serio creo que no es fácil cuando trabajas en los medios en general. Sobre todo aquí, si no hay escándalo, no funciona, entonces creo que ustedes han sabido mantenerse muy bien, creo que son una pareja muy estable, y no porque lo muestren precisamente en televisión, se les nota a ustedes como familia, y es lindo poder compartir con ustedes. Carlos Andrés, bueno, ha ido par veces al programa. Sí, y nos ha visto con las bromas, y nos ha visto en todo el apogeo de las bromas, y realmente creo que... Conocieron a Yuka también. Sí. Cuando fue Yuka, Además, me encantan los... Bueno, en esas cosas creo que todos amamos a los animales en el trabajo. Todos. Sí. Por eso me quieren a mí. Además, tenemos un cariño especial. Pero creo que parte también de la buena onda es cuando formas un gran equipo de trabajo. No es fácil, porque siempre hay cosas en las que vas a coincidir. Así es. Pero siento que al menos Marcelo y yo, que hemos sido los que estamos 12 años. En el mismo programa y con la misma producción, ¿no? O sea, tratando de sacar... Han cambiado fichas, pero siempre la cabeza ha seguido.
Es difícil, no es fácil. ¿Sabes qué? Lo que dice la bebé es importante. Con bromas. Yo creo que el sentido del humor es básico. Es básico en cualquier relación. Amigos, pareja, familia, trabajo. Sí. O sea, porque, ¿sabes qué? Con una sonrisa, con algo, una broma oportuna, tú le puedes cambiar el momento a la gente. Lo cambia todo. Es más, si ustedes siguen mi cuenta, que es Marce Cornejo RTS. Que nadie la quiere ya, seguir. Que ya con ustedes voy a tener más seguidores, van a ser 3 o 4. Hasta ahorita me seguía mi mamá y mi suegra. Bello, Marce. No, ¿sabes qué? Mira, yo subo chistes. Y yo te sigo. Es que te tengo bloqueada. Yo solo sigo a la gente, chévere. Entonces, ¿sabes qué? Yo subo chistes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mucha gente sube fotos o sube noticias medias turras. Yo subo chistes. ¿Ya? Ojo, siempre con respeto. Siempre con respeto, no subidos de tono, no malas palabras, ¿no? Trato de manejar eso. Tal vez un poquito de doble sentido en algunos casos. Pero lo mío es el sentido del humor. Eso para mí es básico en cualquier relación. A mí me tomó mucho más tiempo abrir mi cuenta de Instagram. ¿En serio? Recién tengo algunos meses. Es que no tenía celular. ¿Algunos meses recién tienes? ¿Sabes qué? Me costaba mucho, me cuesta todavía un poco, pero... Como que exponer un poco... Sí, ya. He sido siempre como muy reservada en ciertas cosas. Pero está bien, o sea... Y la gente lo que pasa es que a veces, es lo que digo, no entiende y quiere saber como más de ti. Y yo siento así como un poco de temor porque... Pero ¿sabes qué? La gente... No me gusta recibir carga negativa para mi familia. Sí, yo lo puedo soportar, yo lo sé manejar. Pero la gente te quiere y te respeta. Entonces... O sea... En nuestro caso, yo vengo de una familia de comunicadores sociales. Yeah. Mi padre y mi abuelo. Yeah. Desde los 5 años, sentado en la pierna de mi abuelo hablando en radio. Sí, sí. Probablemente, Poli, no le exigimos que esté aquí, pero es parte del proyecto. Ayuda, es bueno, ayuda yo quiero ser actriz. Tú quieres ser actriz. Qué bien. Tú vas a hacer lo que te dé la gana. ¿Me entiendes? Pero, de alguna forma, sí, el programa sirve para que ella se vaya formando, porque a veces llegan críticas que nosotros nos sentamos con Poli a leerlas. Y las analizamos y ella la analiza y dice, tiene razón, y lo corrijo, y no lo vuelvo a hacer. Claro. Y esto yo creo que es un programa que también permite eso, permite el crecimiento de ella. Que las críticas son buenas, siempre y cuando sean bien intencionadas. Pero acá, mira, yo veo que nuestros seguidores tienen mucho respeto hacia el proyecto. Oye, eso es lo importante. ¿Y sabes qué? Sí. Una de las cosas importantísimas. Mira, yo tengo alrededor de 51,000 seguidores en Instagram, nada más, ¿ya? Yo no sé. Ok, ahora, si tú ves los comentarios, gracias a Dios, nunca me achacan, nunca me atacan. Porque te quiero. ¿Ya? ¿Pero para qué? Pues si ya en el programa no hacemos quedar. Es que claro, por ejemplo, la única que me podría... A la gente le da pena, amigo. No, la única que me podría atacar es Magacha y yo la tengo bloqueada. Entonces, por eso que... Oye, pero ¿sabes qué? Aquí es inevitable, yo prefiero tener 50,000 seguidores, buena onda, que compartan tu... A millones que te destruyan. A millones que me destruyan. Es verdad. O sea, qué duro a tener eso. Millones de magachas, por ejemplo, que Oye, ya nos pasamos de la hora. No. Ya para finalizar, los últimos mensajes. A ver. Alguien que quiere que leamos su mensaje, Mari Elizabeth. Saludos, lindos todos, Magacha y Marcelo. Me encanta su trabajo y Magacha, tu risa es muy contagiosa, gracias. Me encanta. Familia Andrade Díaz, me encanta su programa. Muchas bendiciones. Léanlo, porque ya está leído. Chicos, gracias por venir. Gracias. La verdad que no sé por qué nos demoramos tanto en invitarlos, pero fue yo creo que en una fecha divina, comimos fanesca, hablamos de las tradiciones de la Semana Santa y... pusimos este nuevo set aquí en muy casa. Lindo, muy lindo, lo muy felicito. Buena idea. Gracias por la invitación, para ser la última vez que me invitan, ha sido súper chévere. ¿Para qué? Me ha encantado esto, en realidad, porque... Así te dijeron, ¿no? Te odio, en serio. Bueno, ya te comprometiste. El 9 de mayo. El 9 de mayo para el... No, en serio los quiero ver ahí. Ya. Cumplimos un año, pronto lo vamos quiere a ver anunciar. En la garita. Va a ser en un restaurante. Probablemente, en un restaurante para... Encantadísima, de verdad. Aquí no entramos todos, entonces van a ir todos los que hemos invitado. Claro, ok, perfecto. Gracias, chicos. Chao, gracias por vernos. Chao, Marce, por favor, RTS. Ya, nadie te va a seguir. No, ya, para hacer 51,000, 1.